Encontramos un vacío oscuro, cerca de la órbita de la Tierra. Matthew, ¿estás viendo eso? Si te refieres a ese vacío oscuro, entonces sí. Es imposible. Un espacio vacío en medio del espacio. No tiene sentido. Aquí debería haber más estrellas. Pero esa área es completamente negra, como si absorbiera toda la luz. Voy a hacer un escaneo más detallado. Esto no puede ser solo una ilusión óptica. Tal vez haya algún tipo de materia oscura que no estamos viendo. ¿Materia oscura del tamaño de un campo de fútbol? Nunca hemos visto algo así. Esto podría ser un fenómeno completamente nuevo. Los sensores no detectan nada. Es como si esa parte del espacio simplemente no existiera. Esto podría ser un descubrimiento revolucionario. Necesitamos analizarlo más a fondo, pero primero debemos informar al control terrestre. ¿Qué diablos está pasando aquí? Control terrestre, ¿me escuchan? Control terrestre, soy el Capitán Holloway, ¿me copian? David se inclinó hacia adelante en su silla, estudiando la señal recibida de la estación en órbita geoestacionaria. Mientras encendía su micrófono de nuevo, admiró brevemente el hecho de que el mensaje viniera de más de 35.000 kilómetros de distancia desde una pequeña caja de metal colgando en el espacio. Te escucho fuerte y claro, Holloway. Es bueno tenerte de vuelta. Respondió con un alivio abrumador en su voz. Los astronautas, a bordo de la estación Andrómeda, habían estado fuera de contacto durante la mayor parte de una hora. Ya sea debido a algún tipo de interferencia o problemas técnicos. Pero solo eso les había puesto a todos nerviosos, considerando que cualquier cosa en órbita geoestacionaria tiene un periodo orbital igual a la rotación de la Tierra. En términos sencillos, significa que la estación nunca se alejaba de su alcance relativo a su posición en la Tierra. ¿Qué pasó allá arriba? Perdimos contacto por un momento. El resto del equipo en el control terrestre permaneció en silencio, cada uno de los científicos escuchando su conversación. David se sintió aliviado, pero algo en la voz de Holloway sonaba tan urgente, casi asustado. Encontramos algo. No estamos exactamente seguros de qué, pero eso fue lo que nos cortó. Simplemente perdimos la señal. ¿Encontraron algo? ¿Podrías ser más específico? Puedo hacer algo mejor. Estoy subiendo las imágenes y unos vídeos. Te llegarán en breve. La estación había permanecido bajo supervisión constante desde su lanzamiento a principios de 2012. Era una misión encubierta destinada tanto a estudiar la resistencia humana en el espacio como a rastrear cuerpos extraños entrando en la órbita terrestre. En unos minutos, el vídeo y algunas fotos se habían subido al servidor. El vídeo en sí mostraba principalmente el interior de la estación y a los astronautas reunidos en una de las pocas ventanas mientras trataban de averiguar qué había pasado, pero David estaba más interesado en las fotos. Abrió la primera, mostrándola en la pantalla principal de la sala de control. Apuntaba hacia el espacio profundo desde la Tierra, lleno de un cielo estrellado que uno no podría soñar observar desde la Tierra misma. Pero en el centro de la foto se encontraba un parche negro de nada, como si una parte de la imagen no hubiera recibido ningún tipo de exposición a la luz. Holloway, ¿qué estoy viendo exactamente? David mantuvo la respiración mientras esperaba una respuesta. Nunca había visto algo tan vacío. Sintió como si estuviera mirando un agujero negro, pero obviamente no podría ser el caso, ya que habría aniquilado la estación en una fracción de segundo. No lo sabemos. Simplemente estaba ahí, aproximadamente a 25 metros de nuestra estación mientras pasábamos. No pudimos obtener ninguna lectura, ni radiación, ni movimiento, ni fuerza, nada. Según nuestros instrumentos, no existe. ¿Todavía puedes verlo? No. Lo pasamos hace 47 minutos. Acabamos de recuperar el contacto.
Parece estar bloqueado en su trayectoria orbital. No tiene sentido, pero siguiendo esta trayectoria lo veremos de nuevo en poco más de 23 horas. Enviaremos más datos entonces. Está bien. Manténnos informados. Así lo haremos. Cortaré la transmisión. El día siguiente fue dedicado en la oficina a analizar la poca información que habían recibido de la tripulación a bordo de la estación Andrómeda. Pero con solo una foto y lecturas limitadas, afirmando que la mancha negra en el espacio no existía, no podían hacer mucho más que esperar. Sin embargo, ninguno de ellos se aventuró a ir a casa para un merecido descanso. En cambio, esperaron en la oficina, mientras mil teorías diferentes se formaban en el fondo de sus mentes. Luego, alrededor de la misma hora al día siguiente, perdieron el contacto con la tripulación. Para entonces, ya sabían lo que estaba sucediendo. Aunque era un fenómeno preocupante, sabían que no duraría ni una hora. Como el día anterior, fue un problema temporal. Control terrestre, tenemos un problema. ¿Me copian? Al principio David no reconocía la voz. Holloway era el hombre a cargo de la estación, por así decirlo, pero por alguna razón alguien más se había encargado de contactarlos. Este es el control terrestre. ¿Con quién hablo? Preguntó, sin poder reconocer la voz debido a la interferencia. Soy Matthew. Pasamos por el agujero otra vez. Es más grande. Lo evitamos por solo unos metros. De acuerdo, Matthew. Tienen que cambiar la dirección de la estación inmediatamente. Luego necesito hablar con Holloway. Me temo que eso será imposible. Lo encerramos en los cuartos para dormir. Ha perdido la cabeza. ¿Ha perdido la cabeza? ¿Qué pasó? Siguió mirando por la ventana mientras pasábamos el agujero. Luego, simplemente no respondió. Para cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando, ya había saboteado los controles de navegación. Estamos a la deriva. ¿Pueden repararlo? No lo creo. Necesitaremos... Espera. ¿Cómo demonios salió Holloway? No lo sé. ¡Deténganlo! Matthew, ¿estás ahí? David y todo el equipo se esforzaron desesperadamente por recuperar cualquier contacto, pero no importaba lo que hicieran, el Andrómeda permanecía en silencio. Pasaron horas con la estación dirigiéndose a una colisión directa con el extraño fenómeno cósmico, y aunque la tripulación todavía estuviera viva allí arriba, no tenían la menor idea de lo que sucedería cuando finalmente chocaran. Para cuando pasó otro día, la mayoría del equipo llevaban más de 70 horas sin dormir. Algunos se habían desplomado en sus escritorios y todos los miembros de la tripulación disponibles habían sido llamados, pero no serviría de nada. Exactamente, 27 minutos antes del impacto, recibieron la última transmisión de la tripulación a bordo de la estación. Esto fue lo que escucharon. Control terrestre, soy Matthew. Las comunicaciones fueron saboteadas después de que Holloway escapó. Lo hemos perdido junto a García. Tuvimos que matarlos. No nos dejaron otra opción. Hemos pasado el último día tratando de cambiar el rumbo sin éxito. Ni siquiera sé si puedo mantener la radio funcionando el tiempo suficiente para enviar este mensaje. En unos 15 minutos perderemos contacto cuando estemos al alcance del agujero. Luego, colisionaremos. No sé qué sucederá cuando lo hagamos, pero dudo que alguno de nosotros vuelva a ver la Tierra. Se detuvo por un momento. Su respiración se volvió errática y se hizo evidente lo asustado que estaba. No olviden nuestros nombres cuando nos hayamos ido. Frank Matthew, Melissa Cameron, David Rikers, Henry Jenkins. Estamos a punto de aventurarnos en un mundo desconocido. Díganle a nuestras familias que sentimos no haber podido regresar a casa. Díganles que Kyle Holloway y Gabriel García murieron como héroes. Lo que pasó no fue culpa de ellos. Ojalá tuviéramos más tiempo. Adiós. Con esa transmisión final,
se perdió nuevamente el contacto, así como cualquier visual que tenían de la estación. Habían entrado en la grieta oscura en el espacio y al apuntar sus telescopios hacia su supuesta ubicación, podían verla crecer en tiempo real, expandiéndose lentamente a través del cielo nocturno. Aunque era demasiado pequeña para ser vista a menos que se supiera dónde apuntar, estimaron que pasarían solo un año antes de que pudiera verse a través de un telescopio aficionado. En 2 años sería visible a simple vista. Lloraron a los astronautas que nunca serían mencionados en ningún tipo de medio de comunicación. Su misión para expandir la vida de la humanidad había sido secreta, por lo que sus muertes pasarían desapercibidas por todos, excepto por aquellos que los amaban. A David le parecía extraño que tal fuera el destino de la mayoría de la humanidad. Cuando la muerte finalmente nos toma, somos olvidados demasiado rápido. Incluso los héroes, las mentes más brillantes y las estrellas más famosas eventualmente serán borrados por el tiempo mismo. Para lo desconocido del universo, todos somos igualmente prescindibles. Una vez que escanearon el cielo, en busca de cualquier rastro de escombros que pudiera haberse originado de la estación, finalmente se dieron cuenta de que no solo había sido destruida, sino devorada por la grieta oscura. No importaba dónde mirarán o qué tipo de sondas enviaran para buscar a la tripulación muerta, fueron borrados de nuestra parte de la galaxia. Pero a raíz de su desaparición, algo más siniestro acechaba en el fondo de sus mentes. ¿Qué sucedería a medida que la grieta creciera y llegara alguna vez a la Tierra? Al principio había poco que pudieran hacer, excepto observar hasta que se pudiera enviar una sonda, un trabajo que por sí solo tomaría gran parte de un año, incluso con una cantidad excepcional de financiación. Por supuesto, conseguir dinero era una tarea más fácil cuando una catástrofe que acabaría con el planeta los aniquilaría. Pasaron 6 meses observando cómo la grieta crecía exponencialmente en tamaño. Lo que había comenzado como una grieta del tamaño de un bache había crecido tanto como un campo de fútbol. Recalcularon, estimando que dentro de 5 años se expandiría lo suficiente como para consumir la Tierra. Entonces, una noche, mientras empacaba sus cosas, soñando con una botella de whisky que necesitaría para ayudarle a dormir otra noche de pánico, recibió una alerta que sonaba en su computadora. Ya era tarde, quedando poco más que un equipo reducido en la base, lo que significaba que tendría que quedarse para lidiar con cualquier error menor que probablemente fuera. Caminó de regreso a su computadora dejando caer sus cosas y se dio cuenta de lo que acababa de ser detectado. Era la estación Andrómeda emergiendo de la grieta y moviéndose hacia ellos. La señal era débil, pero indudablemente pertenecía a la estación. Inmediatamente tomó la radio e intentó hacer contacto con él. Este es el control terrestre. ¿Alguien me copia? Llamó con emoción, sabiendo muy bien que incluso si la tripulación hubiera sobrevivido a la desaparición inicial, ya habrían muerto de hambre hace mucho, ya que estaban a solo una semana de la próxima entrega de suministros cuando desaparecieron. ¿Hay alguien ahí? Con eso, se declaró una emergencia, llamando a todo el personal disponible a trabajar. Según la señal que recibieron de los controles de la estación, no había señales de vida a bordo, así que iniciaron una descarga de datos forzada de toda la estación. Todas las imágenes, todos los datos, todo lo que pudieran obtener antes de que la estación entrara en la atmósfera y se quemara. La gente corría gritando órdenes, mientras petabytes de datos corruptos se cargaban en sus discos duros. Intentaban frenéticamente encontrar una manera de redirigir la estación para que se quemara completamente en la atmósfera y no lloviera como escombros sobre personas inocentes. Pero era una tarea inútil y aún no habían calculado su trayectoria exacta. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, la estación había quedado inservible.
Incluso con el contacto limitado que tenían, cualquier capacidad de maniobra una vez allí había sido desactivada, ya sea por fuerzas externas o por sabotaje interno. Todo lo que podían hacer era observar cómo se desintegraba sobre la costa oeste de México, aterrizando a 13 millas en el océano. Aunque no fue un evento fácilmente visible por el público, nadie sabría la naturaleza de los escombros entrantes, incluso si lo hubieran visto. Se apresuraron a enviar un equipo para recoger los pocos restos rescatables que pudieran encontrar, con la esperanza de al menos encontrar rastros de los astronautas muertos. Y mientras el equipo de rescate estaba en la tarea, David y el resto se dedicaron a reparar las grabaciones descargadas. En términos de observación, la estación Andrómeda era única. Cada centímetro de la estación estaba monitoreado las 24 horas del día, con la excepción limitada de los baños. David y el resto de equipo tenían los ojos puestos en los astronautas todo el tiempo, no solo con imágenes y audio, sino también con el funcionamiento del sistema. Por lo general, era una transmisión semidirecta, pero en tiempos sin contacto, los datos se descargaban rápidamente, lo que significaba que ya tenían todo hasta el momento en que fueron tragados por el agujero. Después del hecho, había menos información. Las primeras horas de grabación permanecieron intactas, así que la oficina se reunió para observarla. Ninguno se atrevió a pronunciar una palabra mientras obtenían su primera mirada a lo que solo podía ser un mundo completamente nuevo. Un video apareció, teniendo lugar durante el último momento de su conversación. ¿Pueden repararlo? David se escuchó preguntar por la radio. Matthew estaba allí, con la cara pegada a los diversos paneles utilizados para controlar los sistemas de navegación. No lo creo. Necesitaremos... Espera, ¿cómo demonios salió Holloway? No lo sé. Deténganlo. Holloway había logrado escapar y había destrozado las comunicaciones. Según la vista limitada que podían tener de él en la grabación, parecía sin emociones. ¡Mantente atrás!, dijo García mientras sostenía una llave inglesa. Flotar en gravedad cero hacía que pelear fuera un desafío diferente, pero un buen golpe aún podría herir significativamente a cualquiera que tuviera la mala suerte de ser el receptor. García y Matthew agarraron a Holloway y lo llevaron de regreso a los cuartos para dormir, donde lo ataron. Todo el tiempo, él nunca pronunció una sola palabra. Solo seguía mirando por las ventanas. ¿Qué le pasó? Eso no es lo importante ahora. Tenemos que arreglar las comunicaciones. Cameron y Rikers ya estaban trabajando arduamente tratando de reparar los controles, mientras Jenkins intentaba reconstruir lo que quedaba de la estación de comunicaciones. Los giroscopios son más importantes. Si ese agujero sigue creciendo, lo golpearemos durante nuestra próxima órbita. Quédate con el comandante Holloway. Voy a ver a los demás. Matthew salió de los dormitorios mientras García se sentaba junto a Holloway. Vamos, tienes que hablar con nosotros. ¿Por qué saboteaste la estación? Holloway aún se negó a responder, solo seguía mirando por la ventana. ¿Viste algo en el agujero? Esa vez Holloway dirigió su mirada hacia García, finalmente reconociendo que había escuchado la pregunta. Parecía estar susurrando algo, pero no se podía escuchar a través de los canales de audio. ¿Cómo? No pude escucharte. Preguntó mientras se inclinaba más cerca. Holloway susurró algo inaudible a García, quien instantáneamente se levantó en shock. La preocupación, el miedo que habían sido visibles en su rostro solo momentos antes, se habían desvanecido y reemplazado por una extraña apatía. De pronto se inclinó para desatar a Holloway sin decir una palabra. Los dos parecían vacíos, trabajando juntos de manera uniforme. García, ¿qué hiciste? Preguntó Jenkins al ver a los dos entrar en la sección principal. En respuesta,
García simplemente agarró una de las herramientas que Jenkins estaba usando y le golpeó en la cabeza. La sangre brotó de la herida, suspendida en el entorno sin peso, en pequeñas esferas rojas. Al ver lo que estaba a punto de suceder, Matthew, Rikers y Cameron se lanzaron hacia los dos miembros psicóticos de la tripulación e hicieron lo posible por desarmarlos. Su lucha los llevó a través de la nave mientras la sangre de Jenkins comenzaba a golpear las paredes. La mayoría de los sistemas electrónicos sensibles estaban seguros, pero donde la sangre lograba entrar, algunos sistemas se destruirían. García era con diferencia el más grande del grupo, y aún en gravedad cero, eso resultaba una ventaja. Pero en algún momento de la pelea, Cameron logró dar una patada, empujando a García de cabeza hacia la esclusa de aire. Luego empujaron a Holloway con él y los encerraron. ¿Qué diablos hacemos ahora? Cameron estaba ocupada atendiendo al herido Jenkins, que estaba inconsciente. Su herida sangraba profusamente, pero Cameron aplicó rápidamente un vendaje improvisado para evitar que su sangre cubriera las paredes de la estación. Una vez que se consideró estable, Cameron se unió al resto de su tripulación en el intento de reparar el giroscopio de control de movimiento. Si bien las comunicaciones eran importantes, la prioridad principal era alejar la estación de la órbita del vacío antes de la colisión. La tripulación pasó las siguientes 20 horas tratando de reparar los controles irremediablemente dañados, pero fue una tarea inútil. Ninguno de ellos conocía el sistema tan bien como Holloway, y con él encerrado no había nada que pudieran hacer. Alrededor de las 21 horas, se escuchó un golpe proveniente del interior de la esclusa de aire. Holloway y García, de alguna manera, habían logrado hacer un agujero en la pared, dándoles acceso directo a la mecánica de la puerta de la esclusa de aire. A pesar de su estado psicótico, eran muy conscientes de los sistemas de la estación. Holloway, detente. No lo hagas. Si dañas la esclusa de aire, todos vamos a morir. Pero a los dos hombres no les importaba. Estaban tan alejados de sus antiguos yo que ni siquiera la amenaza inmediata de muerte parecía preocuparles. Tenemos que expulsarlos. ¿Matarlos? No podemos hacer eso. A pesar de su oposición a la idea, su voz era débil. Era lo suficientemente inteligente como para saber que no había otra opción. O ellos mueren, o todos morimos. En este punto no es una cuestión de moralidad, sino de simple matemática. Tanto Cameron como Matthew lo miraron con desesperación. Jenkins ni siquiera estaba consciente para dar su opinión. Simplemente asintieron, todos sabiendo exactamente lo que tenía que hacer. Holloway, García, o paran esa mierda, o los expulsamos al espacio. Van a morir si no paran. Dijo Cameron por los altavoces, pero su mensaje fue ignorado. Es hora. Vamos a terminar con esto. Como el siguiente al mando, apretaré el interruptor. Todo ya estaba preparado. Solo quedaba introducir el comando que anularía el sistema y mataría a los tripulantes. Que Dios me perdone por esto, murmuró para sí mismo mientras presionaba Enter. La esclusa de aire interior se selló, mientras que la exterior se preparaba para abrirse. En un minuto, las puertas se abrieron y los dos hombres fueron arrastrados al vacío del espacio. Existen muchos conceptos erróneos sobre la muerte en el vacío del espacio. Contrario a la creencia común, uno no se congela de inmediato ni explota debido al cambio repentino de presión. La verdad es que morir en el espacio es una de las formas menos dignas de dejar la vida. El aire sería succionado de tus pulmones con una gran probabilidad de romperlos en el proceso mientras la saliva en tu lengua hierve. Cualquier cosa que quede en tus intestinos sería igualmente removida. En 15 segundos perderías la conciencia debido a la hipoxia. A David le consolaba ese hecho al revisar las imágenes,
Al menos los pobres astronautas no estaban despiertos para experimentar sus horribles muertes. La tripulación permaneció en silencio durante unos minutos después de la expulsión. Ninguno de ellos fue lo suficientemente valiente para romper el silencio hasta que Matthew finalmente se dio cuenta de que ahora estaba a cargo de la estación. Los controles de navegación están muertos. Tenemos que intentar enviar un mensaje antes de que el vacío nos trague. Solo tenían unas pocas horas hasta el impacto y sabían exactamente cuán grande había crecido el agujero en las últimas 24 horas. Cameron, ¿cómo vamos? Preguntó Matthew después de un par de horas de trabajo. No pinta bien, pero creo que podríamos lograr enviar un mensaje simple. Pero tenemos que ser rápidos. Perderemos contacto en menos de una hora. Haznos el honor. Tú estás a cargo ahora, después de todo. Así que mientras Cameron y Rikers iban a revisar a Jenkins, Matthew se dispuso a enviar el último mensaje vivo que David recibiría de la tripulación. Control terrestre, soy Matthew. Las comunicaciones fueron saboteadas después de que Holloway escapó. Lo hemos perdido junto a García. Tuvimos que matarlos. No nos dejaron otra opción. Hemos pasado el último día tratando de cambiar el rumbo sin éxito. Después de escuchar el mensaje por segunda vez, el vacío negro había aparecido fuera de la ventana. La tripulación se había reunido, abrazándose mientras se acercaban a pocos metros de él. Esto es todo. Cruzaremos al otro lado. Que Dios se apiade de nuestras almas. Con eso, cada rayo de luz, artificial o no, desapareció de la estación. Un minuto de gritos y pitidos siguió mientras la tripulación intentaba encender las luces. Pero según todo lo que decían, los sistemas no se habían caído. La luz simplemente estaba siendo consumida por el vacío. En muchos sentidos, el lugar actuaba como un agujero negro sin afectar la masa física de manera destructiva. ¿Cómo es que seguimos vivos? No lo sé. ¿Por qué no funcionan las luces? ¿Está muerta la estación? No es solo la estación. Mira afuera. Fuera de la ventana no había más que una oscuridad infinita, desprovista de cualquier luz. Había un extraño matiz azul apenas tocando la superficie de la estación, pero de dónde venía, nadie podía decir. La extraña iluminación creaba contornos inquietantes en el interior, permitiendo a la tripulación moverse sin chocar contra las paredes. Luego, la niebla de oscuridad comenzó a desvanecerse, y las luces dentro de la estación lentamente volvieron a la vida como si la fuerza invisible hubiera sido removida. Una vez que aseguraron el interior de la estación, todos se reunieron en las ventanas y cayeron en un silencio ensordecedor. David no podía culparlos, porque el mundo que existía afuera en el vacío del espacio era diferente a todo lo conocido por la humanidad. Si no hubiera visto las imágenes David mismo, nunca lo habría creído. Mientras el video se reproducía, la oficina recibió una llamada del equipo que estaba llevando a cabo la operación de salvamento. Pudieron confirmar que los restos definitivamente pertenecían a la Estación Espacial Andrómeda, pero no había rastros de los astronautas en ningún lugar del desastre. No habían regresado con la estación. Sin saber qué decir, David simplemente dirigió su atención hacia las imágenes que seguían reproduciéndose. El mundo que veía era de un color púrpura. Su geografía era distinta y había océanos de un color azul cristalino. Era inmensamente enorme y tenía tres lunas orbitando a su alrededor. Contaba con una atmósfera y varias nubes cubrían gran parte del nuevo planeta. Pero lo que le llamó más la atención fue una colosal estructura que parecía sobresalir de la atmósfera. Y entonces, la señal se cortó. Dondequiera que los astronautas hubieran terminado, era una pregunta que jamás podrían resolver. Pero una cosa era cierta: los astronautas ya no estaban dentro de su ámbito de realidad, ni en este universo. Estaban en una pesadilla, y esa pesadilla
estaba creciendo cada vez más.